lejos de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. En este evangelio, Jesús está crucificado, y la Virgen y las otras dos Marías están al lado de él. Lo que me llama la reflexión es que María siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Así que realmente en estos tiempos tan difíciles, pidámosle a ella que sea la que nos sostenga en la cruz de cada uno. Y que pida a su Hijo que nos bendiga de una manera especial a la Argentina y al mundo entero.